Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Desde el Parlamento. Una oportunidad para una conversación muy importante, una conversación que nos adentrará sobre el entendimiento de las conquistas avanzadas por nuestro pueblo en materia de igualdad. Hoy conoceremos la importancia de la restitución de derechos de las personas con discapacidad, precisamente en la nueva etapa de la revolución. Para hablar de este tema tan importante y vital para el desarrollo integral de la nación, pues me encuentro muy bien acompañado. Con nosotros se encuentra la compañera Camila Mejía Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia, y junto a ella la compañera Isaura Chavarría, integrante también de esta comisión, también ambas diputadas y con un largo proceso de vinculación con nuestro pueblo. A ambas, bienvenidas, muchas gracias por su tiempo, gracias. Muchas gracias por estar gracias. Acá. Muchas gracias. Por... Bueno, sí, una oportunidad siempre, ¿no? Muy virtuosa de encontrarnos y dialogar sobre estas conquistas, y dentro de esa dinámica consultarle, y dejo la pregunta abierta para ambas, ¿cómo entendemos este proceso de inclusión en la nueva etapa de la revolución? Bueno, en primer lugar creo que es importante hoy reconocer y celebrar, ¿verdad?, un año más de conmemorar esta fecha importante, el 25 de agosto, que bien claro que lo reza sí. la ley 763 de los derechos de las personas con discapacidad, celebrar el 25 de agosto. Y creo que pues es celebrar en restitución de derechos, lo más importante, como cada una de las personas con discapacidad en nuestro país se ha venido incluyendo, se ha venido insertando en los diferentes programas de restitución de derechos que nuestro gobierno del Frente Sandinista, que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional viene promoviendo a lo largo de todos estos años. Estamos hablando que desde que triunfó la revolución, sí, sí. Las personas con discapacidad a quienes se le dio ese derecho, se le otorgó ese derecho, ¿verdad?, que había sido prácticamente, habían sido relegados, habían sido sometidos a la marginación, y fue a partir del triunfo de la revolución que todas estas personas con discapacidad, han sido incluidas en los distintos programas que tiene el gobierno, y estamos hablando de programas sociales, de programas desde la restitución del derecho a la salud gratuita y de calidad, el derecho a la educación gratuita y de calidad, y al resto de programas, pues. Creo que eso es parte de la inclusión a los que han tenido derecho, tanto los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, las personas adultas mayores con discapacidad, y que qué bien, pues, hoy celebrar ya compartiendo aquí con nuestra hermana Camila toda esa restitución de derecho en materia de salud, de educación, de recreación, de deporte. Creo que es parte, pues, bastante, de esa celebración que tenemos que compartir el día de hoy con nuestros hermanos de todo el país, claro, claro. Porque hoy también ellos celebran en cada una de las de los municipios, de las comunidades, de las regiones, tanto el sur como el Caribe Norte también están compartiendo, y creo que toda esta semana anterior han estado desarrollando una cantidad de actividades, de encuentros, de foros, de compartir, digamos, toda esa restitución de derechos de nuestros hermanos y hermanas con discapacidad. Claro que sí, compañera Camila, bienvenida. Pues entender este proceso de restitución de derechos en una nueva etapa de la revolución, pero entre ellos, enmarcado también la inclusión de las personas con discapacidad. Bienvenida una vez más. Sí, buenos días. Gracias por darnos la oportunidad de compartir, digamos, con la población, sobre todo las personas, como decía Isaura, que tienen alguna discapacidad. Y esto es importante porque todos los programas, todos los proyectos de nuestro gobierno están vinculados de manera muy estrecha
y muy importante a las personas con discapacidad. Esto ya lo decía ella en materia, no solamente en una en materia de salud incluyente, que va desde los preescolares hasta la educación básica, con programas muy específicos para este sector de la población, sino también en materia de vivienda, que es bien importante, ¿verdad? Y también la igualdad de oportunidades para acceder a los puestos de trabajo en las diferentes instituciones, no solamente del sector público, sino que también del sector privado. Y por otro lado, como decíamos, la oportunidad que se les da de desarrollar habilidades, ya sean habilidades artísticas, habilidades deportivas, manuales, culturales, es decir, enfocarlos como una persona más dentro de la sociedad, dentro de su familia, para que tengan la oportunidad de desarrollarse de la manera más óptima y obviamente integrarse a la sociedad para aportar al desarrollo siempre de la comunidad. Eso es muy importante entender esa parte de un proceso, porque cuando hablamos de inclusión no es únicamente hablar en el marco de capacidades para que la sociedad incluya a las personas con discapacidad, sino que también las personas con discapacidad puedan desempeñarse en un rol laboral, social, es decir, en todo el ámbito de forma completa. Entender, compañera Isaura, dentro de esa más o menos un marco jurídico, más o menos un quehacer legislativo dentro de esta dinámica, que ha garantizado ese ejercicio pleno de las personas con discapacidad en cuanto a la integración. Sí, el marco jurídico en materia de derechos humanos de las personas con discapacidad, así como el compromiso de nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, tiene que ver mucho con la aprobación o la ratificación de convenciones internacionales que se han hecho a lo largo de estos años, y en particular pues Nicaragua está en esos 12 países que ratificaron las convenciones internacionales del derecho a las personas con discapacidad, el derecho a la no discriminación, a la protección, a la dignidad. Y la convención que se firmó en el año 2011, desde el año 2001, que diga. Luego la otra convención internacional fue firmada, ratificada por nuestro gobierno en el 2007. Y posterior a la ratificación de estas convenciones internacionales, que el propósito es eso, la protección, la promoción del derecho a la dignidad, a la no discriminación de las personas con discapacidad, seguido a ello estuvo la Asamblea Nacional, aprobó en el año 2011 la ley del derecho a las personas con discapacidad, que es un logro importantísimo para estos hermanos y hermanas, que el propósito es eso, pues la protección de todo el tema que tiene que ver con la no discriminación pues a las personas con discapacidad. Creo que toda esta parte jurídica, más la constitución política, que también promueve el derecho a las personas con discapacidad, la no discriminación, de igual manera el código de la familia, la tutela en materia de vivienda, en la protección de la salud, ¿verdad?, del alimento a las personas con discapacidad. Y de igual manera, también algo importante en nuestro país y que fue, digamos, exitoso, pues también ha sido el haber nombrado aquí los procuradores, ¿verdad? Y en este caso, la procuradora especial, ¿verdad?, de personas con discapacidad. Y escuchaba también en encuentros que tenían en el Caribe Sur en estos días, ¿verdad?, que
existe también la Secretaría, la coordinación de la Secretaría de Personas con Discapacidad en estas dos... En los gobiernos regionales, sí, claro. La Secretaría de Personas con Discapacidad, y ahí también desarrollan una serie de actividades. Creo que eso es meritorio, el reconocimiento que nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hace, ¿verdad? Y ese espacio que se les da como cualquier persona, ¿verdad?, que tiene derecho a tener una vida digna, a tener salud gratuita, a tener educación gratuita. Creo que todo el marco jurídico es parte de esa restitución de derechos que también nuestros compañeros, nuestros jóvenes, nuestros niños, pues, a lo largo de todo este tiempo han venido alcanzando. Y ahí está precisamente, pues veíamos en pantalla, ¿no?, momentos en los que la Asamblea Nacional ha hecho reconocimiento, pero también ha hecho momentos de conmemoración. Entender esta realidad de inclusión, compañera Camila, en la nueva etapa de la revolución, veíamos pues a la Asamblea, pero también no es solamente un acto de conmemoración, vengan y aquí celebramos. También hay mucho trabajo legislativo a nivel de regulaciones, normas, leyes. ¿Cómo entendemos estos avances, compañera? Sí, es muy importante el marco jurídico, porque eso le permite a todas las instituciones del gobierno, ¿verdad?, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, la Procuraduría de Derechos Humanos y también el Ministerio de Familia, de Niñez y Familia y Adolescencia, le permite insertarse para de manera integral desarrollar políticas dirigidas específicamente a estas personas, porque es importante la atención integral desde la temprana edad. Claro. Ya, porque decir, es cuando nosotros logramos con la familia identificar alguna situación que nos llame la atención en el niño, y que desde estas instituciones, en base a todo un a una reglamentación, a un marco jurídico, ya ellas pueden asumir esa responsabilidad, ¿verdad?, como instituciones. Y es a partir del 2007 cuando nuestro gobierno, en base a la ley 290, ya reasigna al Ministerio de la Familia esa tarea específica de atender a todos los niños, a todos los adolescentes, a los adultos mayores con alguna discapacidad que nos permita minimizar, digamos, esa limitación que se pueda tener desde el punto de vista psicomotor, desde el punto de vista físico, para que pueda tener la oportunidad de desarrollarse y sentirse útil, ¿verdad? Claro. Y sobre todo que la familia y la sociedad misma no descalifiquemos a estas personas. Romper también ese estigma, ¿no?, que hay con que, bueno, hay que estarle ayudando en todo, hay que estar asistiendo a todos los procesos de vida, lo cual es viable en algún momento, pero también claro, debe llegar el momento. Pero tenés que darle autonomía, claro, al niño, al joven, al adulto mayor, porque eso lo va a sentirse que él tiene una limitación, pero no es que lo está discapacitando, lo estamos mutilando realmente, que no puede hacer nada, porque él tiene que ser capaz de desarrollarse y ser un tanto autónomo para la convivencia y la integración en la familia y en la sociedad, porque estas personas también van al colegio, después adquieren alguna herramienta para desarrollarse y pueden optar a un puesto de trabajo. Nosotros tenemos, incluso por ley, que exige tanto a la empresa privada, como ya decíamos, como a las instituciones públicas, tener, digamos, darle la oportunidad a estas personas. Un marco jurídico que garantiza la inclusión. Exactamente. Y importante de esto también, como decía la profesora, el lenguaje de señas, para que eso la gente podamos aprender a comunicarnos con estas personas. Igual la lectura y todo eso, la gente va aprendiendo, porque no es solamente que el que no puede, digamos, porque tiene su limitación auditiva, audiovisual, sino que también las personas que conviven con ellos aprender ese lenguaje para comunicarnos.
Eso es muy importante. Claro que sí, dentro de esa dinámica, compañera Isaura, entender la vinculación, ¿no?, dentro del quehacer jurídico, porque de repente, y lo vimos durante 16 años, ¿no?, muchas leyes que dormían el sueño de los justos y que se aprobaban solamente, pues, como decimos en nicaragüense, para salir del paso, ¿no? Pero ahora vemos un quehacer legislativo bastante importante, pero además sí, integrado en el territorio. Así es decir, cada ley tiene su aplicación en el territorio práctico. Sí, definitivamente el marco jurídico y es lo que te da, digamos, el espacio para desarrollar, pero tiene que ver mucho con la voluntad política, ¿verdad? Okay. La voluntad política que nuestro gobierno ha venido, digamos, desarrollando para que todo este marco jurídico sea una práctica, sea una realidad, y que cada uno de los ministerios, ¿verdad?, de las instituciones que tienen sus leyes, ¿verdad?, de protección a las personas con discapacidad, pues logren implementar. Y estamos hablando de todo el quehacer y el derecho que tienen, por ejemplo, los niños o las personas con discapacidad a accesar, ¿verdad?, a todos los servicios, a todos los programas. Y en el caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, por ejemplo, desde el modelo educativo, complementario, participativo, viene desarrollando una serie de programas, de modalidades educativas para desarrollar, ¿verdad?, capacidades también en los maestros para formar habilidades académicas, competencias, desarrollar competencias metodológicas, científicas, ¿verdad?, que favorezcan, por un lado, el aprendizaje de los estudiantes y por otro lado también fortalecer ese liderazgo a la familia, porque en esto es importante, muy importante, el núcleo familiar, el claro, vínculo de la familia, la comunicación. Por ejemplo, existe la ley del lenguaje de señas, ¿verdad? Si la ley del lenguaje de señas hace rato había estado ahí, sin embargo, ha sido retomada, ¿verdad? Y es una ley que se está poniendo en práctica, que hay una articulación entre el Ministerio de Educación, el INATEC y el CNU, que desarrollan los cursos básicos de lenguaje de señas, y en este país existen ya 1.280 maestros, desde la educación inicial, educación primaria, educación secundaria, que han desarrollado esa competencia ya de comunicación, o sea, favorece la comunicación con las personas con discapacidad, con los niños y con las niñas, porque también todos estos maestros en las 25 escuelas, por ejemplo, de educación especial que tiene el país, incluyendo Caribe Norte y Caribe Sur, ahí hay niños con discapacidad auditiva, ¿verdad?, con discapacidad visual, pero en este caso pues están los maestros ya preparados para establecer esa comunicación y poder también facilitar el aprendizaje. Y no solamente estamos hablando de primaria, estamos hablando ya de la secundaria. Educación de cuántos básica. Maestros han sido formados para que puedan atender a estos niños y niñas y estos jóvenes en la secundaria y no se sientan frustrados. Porque ese es el problema. Hubo un tiempo en que estos niños no tenían las posibilidades, ¿verdad?, de optar. Un derecho, es un derecho humano fundamental, sí, sí, de estar en el sistema educativo o de accesar también a una carrera profesional. Y vemos cuántos jóvenes que ya han cursado desde la primaria, la secundaria, y ahora están estudiando carreras técnicas, carreras profesionales. Creo que eso es toda esa parte, digamos, de este marco jurídico y que tiene que ver con la aplicación práctica, ¿verdad?, de las leyes, de los programas y de las políticas que define el Estado, ¿verdad? Pues son claro, políticas de Estado que se definen para que las personas pues tengan acceso. Creo que en materia de educación se ha avanzado mucho, ¿verdad?, en este tema. Igual hay ya 100 maestros de primaria, de secundaria, ¿verdad?, que han sido formados como intérpretes. O sea, cuando hace unos 13 años teníamos intérpretes de lenguaje de señas, ¿verdad?, que ahora ya los vemos
desarrollando o participando, digamos, en eventos tanto nacionales como internacionales, facilitando esa comunicación entre la familia. Hace poco, por ejemplo, se logró diseñar un programa, el programa de reforzamiento escolar, ¿verdad?, que se le dio a los estudiantes en periodo de vacaciones a través de la televisión del Canal 6, y veíamos que estaba el intérprete, pues, ¿verdad? Claro, y había mucho, porque hay muchos estudiantes que estaban desde sus casas y a veces con su familia, acompañados con su familia, más en este tiempo de pandemia que han estado la familia un poco más, digamos, cercanos a los hijos, ¿verdad? Y eso facilita mucho. Creo que esto es un reconocimiento que también hace la familia al gobierno en cuanto a toda esa inversión que se ha hecho en educación para poder disponer, ¿verdad?, de todas estas estos medios, estos mecanismos, de todas estas estrategias para que los niños, las niñas, los jóvenes se sientan seguros, protegidos y que van a hacer algo en la vida. Claro que sí, incluidos y también con capacidades para su propio desarrollo. Claro. Tenemos que hacer una primera pausa, pero al volver quisiera que habláramos ya en el ejercicio práctico de este marco jurídico, acciones legislativas que garantizan la restitución de derechos de las personas con discapacidad, pero que no solo el derecho, sino también hay que decirlo, la inclusión, que es otro aspecto también ahí intrínsecamente ligado. Breve pausa y ya volvemos. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Algunas personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender la importancia de la restitución de derechos de las personas con discapacidad, precisamente en la nueva etapa de la revolución. A propósito de hoy, una fecha muy importante conmemorada por nuestro pueblo, fecha de inclusión, Día de las Personas con Discapacidad. Compañera Camila, pues entender un poquito algunos programas estratégicos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional que han sido ejecutados a partir de todo el quehacer legislativo. Dentro de esa dinámica le consulto, por ejemplo, programa Todos con Voz. Podríamos ir más allá, claro, pero para empezar en esta dinámica, programa Todos con Voz, por ejemplo, ¿qué significa y cómo entendemos su integración en la vida real de nuestro pueblo? Importante decir que este programa Todos con Voz es uno de los
programa muy emblemático de nuestro Ministerio de Salud en materia de restitución de derechos, ¿verdad? Cabe decir que hasta el 2007 nosotros no teníamos como país, como ministerio, ningún diagnóstico sobre esta materia de las personas con discapacidad. Es decir, aquí había cualquier cantidad, digamos, de personas sin saber exactamente cuál era su problema de salud. Y es cuando nuestro gobierno inicia un proyecto, un estudio diagnóstico que dura aproximadamente un año, de octubre del 2009 hasta octubre del 2010, con la ayuda de profesionales de salud de la hermana República de Cuba. Claro, integrado nuestro personal de salud, claro, que de manera muy acuciosa se realiza, por eso usted dice un año, porque se visitó todo el país, visita casa a casa, que para que nos permitiera hacer ese estudio en materia psicosocial, pedagógico y clínico genético con las personas con discapacidad, y se integraran luego a ese programa que se llama Todos con Voz. A partir de ese momento, el Ministerio de Salud, a través de su modelo, que se llamamos el modelo de salud familiar y comunitario, que nos permite atender a todas estas personas, integrarlas, digamos, al Ministerio de Salud, y ya a partir de ese momento nosotros hasta la fecha darle un seguimiento, de tal manera que nosotros tenemos a la fecha de visitas realizadas como Ministerio de Salud, visitas integrales, 156.113 personas, logrando con todo esto visitas a la familia a más de 2.5 millones de visitas. ¿Qué nos permite eso? Efectivamente, no solamente, como decíamos, una visita clínica, sino que es una visita que nos permita prevenir, digamos, alguna otra enfermedad, una complicación, promoción de salud, darle las alertas a la familia qué riesgo puede presentar, qué signos y síntomas puede presentar esa persona, que nos le permitan alertarlo para que ella tenga la información mínima para comunicarse con las autoridades, con el personal nuestro de salud. Que eso es lo importante, pues que la gente esté, la familia integrada y sea parte de la recuperación de esa persona que tiene en ese momento una discapacidad. Ya decíamos nosotros, si el Ministerio de Salud, dentro de su política, no es solamente la parte clínica de la atención al paciente, sino que es la promoción de la salud, la prevención, digamos, en materia de cualquier enfermedad, y en este caso de las personas que puedan tenernos como un grupo vulnerable, tenernos en alerta siempre, preocupados en eso. Entonces es bien importante, porque esta gente, no solamente decíamos la rehabilitación, es de manera constante, integrando a la familia para que la familia le haga desde su casa todas las terapias que pueda necesitar la persona. Y además de eso, el ministerio otorga o garantiza de manera totalmente gratuita los diferentes métodos auxiliares que puedan necesitar ese paciente, digamos, los bastones, sillas de rueda, andariveles, muletas, prótesis auditiva, que se han entregado hasta este momento 9.000 a estas personas que tienen problemas de hipoacusia, ¿verdad? Pérdida alguna de la capacidad auditiva, y también igual prótesis para los ojos, se han entregado 1.200. Es decir, todo esto es parte del programa integral de atención que se le brinda en materia de salud a las personas con discapacidad, al margen si son niños,
niñas, adolescentes, adulto mayor. Indistintamente, ¿no?, de las edades. Y ahí dentro de esa dinámica recientemente vimos cómo, pues, el plenario, ¿no? Ahí usted, dentro de su quehacer también, aprobando un crédito, un nuevo financiamiento que se vendrá a unir, ¿no?, a toda la red hospitalaria, pero que también tiene una implicación bastante importante para las personas, en principio, que tienen una discapacidad porque nacieron con ella o la han adquirido. Porque sí, es otra realidad de las discapacidades. Es decir, pueden ser adquiridas también, y es una realidad, ¿no?, que vive nuestro pueblo. Dentro de esa dinámica, compañera Isaura, entender las dimensiones de, por ejemplo, este nuevo financiamiento para la construcción del nuevo hospital, porque sí, el nuevo hospital. Yo un poquito quería acotar a lo que decía, sí, claro, la diputada, adelante, alrededor del programa emblemático de Todos con Vos, porque es que a mí me parece que lo extraordinario de este, sí, sí, hermoso programa, porque es un programa, además de lo que ya se señalaba, la parte médica, la parte, digamos, que tiene que ver con la atención, pues, a cada una de esas discapacidades que se encontraron en niños, en adultos, en ancianos. Creo que la dimensión de esto es, tiene también el impacto social, el impacto, digamos, afectivo, emocional en las familias, porque el hecho de haber llegado hasta los lugares más recónditos de nuestro país y de haber encontrado esas personas que estaban abandonadas. Sí. ¿Verdad? O sea, eso como se ha sensibilizado también a tanto al personal médico, al personal de salud, como a la misma familia. Es decir, son personas que tienen derecho, ¿verdad? Que tienen derecho a una vida normal. Entonces, creo que eso es lo importante, lo relevante de este programa emblemático, haber, digamos, encontrado y que fue, digamos, tan a propósito, ¿verdad?, que nuestro gobierno tomó la decisión, y con la colaboración de nuestros hermanos cubanos, pues, que colaboraron, que nos ayudaron a hacer todo un diseño, una estrategia, un diagnóstico, ¿verdad?, de la salud, para tener un diagnóstico y para tener la información y poder desde ahí diseñar ya la estrategia de atención, porque hay un plan integral de atención a todas estas personas con discapacidad. Creo que todo eso es parte, digamos, de este accionar, ¿verdad?, que tiene el Estado de Nicaragua, y en este caso el compromiso y la responsabilidad que tiene la Asamblea Nacional. En este caso existe el Hospital Aldo Chavarría, y que ahora, pues, se aprueba en la Asamblea Nacional un fondo de más de 20 mil, ¿verdad?, de 20 millones, ¿verdad?, de dólares, para prácticamente hacer un hospital nuevo. ¿Verdad? Es un hospital nuevo, digamos, de donde va a tener ahí todas las condiciones. Creo que ahí se va a preparar un hospital para rehabilitar, para atender a todas las personas que presentan las distintas discapacidades, toda la parte, digamos, médica, y además de rehabilitación a las personas que van a tener acceso, que tienen acceso, ¿verdad?, las personas más vulnerables también, que van a acudir, pues, a este hospital. Pues tal vez ahí la diputada también nos ayuda a complementar. Claro, claro, entender las dimensiones, ¿no? Las, sí, dimensiones, sí, que va a tener, 21, digamos, millones, este, en total, hospital, más, ¿verdad?, de 21 millones en total, ¿sí?, inversión, una contraparte puesta directamente por fondos del Tesoro. Así importante, es, ¿no?, también los recaudos de nuestro pueblo. Claro. Y otra contraparte a partir de ese financiamiento. Compañera Camila, entender esas dimensiones de lo que va a implicar, por ejemplo, este nuevo hospital Aldo Chavarría. Decíamos que este programa Todos con Vos, tan importante, porque además de que viene a darnos al Ministerio de Salud y al gobierno, digamos, una idea de qué es lo que tenemos, cuántas personas y cuáles son las diferentes discapacidades que se tienen, es importante romper con muchos mitos, ¿verdad? Porque antes en el Ministerio de Salud nosotros lográbamos ver y experimentar que la gente tenía a su familiar, a su niño, a la hija, al adulto mayor en la casa encerrado. Y claro, nosotros logramos ver
eso y romper con ese mito, porque la gente lo tenía incluso el concepto de que eso era a veces hasta como un castigo divino, tener un niño discapacitado, sí, de veras. Digamos, estos niños que nacen con autismo, sobre todo los niños con el síndrome de Down o cualquier lesión psicomotora en los niños. Sí, esos niños, le digo porque yo lo he visto en el trayecto, en el transcurso de mi vida laboral, he visto eso y eso te impacta porque son niños que tal vez eran descuidados, con un desarrollo muy mínimo de sus habilidades, y obviamente si al niño no le damos el estímulo psicomotor y el afectivo sobre todo, el niño va a desarrollar muy poco. Entonces, ya nosotros como gobierno se logra insertar toda esa preocupación de que es un niño, un ser humano con todos los derechos, ¿verdad? Que el país le debe dar, ya como decía la compañera Isaura, en materia de educación, en materia de educación, de salud, en materia de vivienda, desarrollo, darle de habilidades y darle la oportunidad de integrarse a la comunidad. Entonces, este hospital viene a ser parte muy importante para este sector de la población, porque día a día hay gente que nace con alguna discapacidad, pero aquellos que la adquieren producto de un accidente, de manera, sobre todo ahora que tenemos los accidentes de moto a la orden del día, y que hay que también ahí en esa materia hacer que hay que prepararse política también. De promoción y para y prevención de accidentes, y qué puede significar eso, porque okay, el que quedó vivo y el que murió, o sea, ¿cuántos años de vida ha perdido un joven de 25, 30 años? La familia se queda sola, los niños se quedan sin madre, sin padre. Sin duda alguna. O sea, es una cosa que nos debe exactamente, y que nos debe de preocupar. Entonces, este hospital, digamos, viene a ser una cosa maravillosa porque la recuperación, la rehabilitación en materia de fisioterapia es sumamente cara. Y además, cambiar los paradigmas a partir de la realidad en la que este nuevo hospital también va a contemplar líneas de atención para personas que no necesariamente perdieron un miembro, una extremidad, sino también que tuvieron afectación a nivel neuronal. Exactamente, exactamente, es lo que le llamamos nosotros psicomotor, porque le damos la capacidad, la pérdida puede ser temporal o puede ser parcial del movimiento, de la sensibilidad, de la marcha, muchas cosas, ¿verdad? Claro. Entonces, nosotros vamos a contar, obviamente, con un hospital con la tecnología moderna, avanzada, y que eso va a implicar, obviamente, no solamente una infraestructura, equipos, maquinaria, métodos de diagnóstico, estímulo, sino que también un personal calificado, ¿verdad? Claro. Ya nosotros tenemos que ir, porque es decir, la atención no solamente, bien, tengo los equipos, tengo el espacio, la infraestructura, pero el personal lo tenés que ir preparando. Y ya nosotros, desde hace rato, nuestro gobierno ha hecho, tenemos un instituto exactamente que se llama de medicina natural y complementaria, porque nosotros, además de que estamos rescatando nuestra medicina ancestral, ¿verdad? También estamos dándole la oportunidad a nuestro personal de salud, médico, licenciados en fisioterapia, enfermera, la oportunidad de prepararse en fitoterapia, en la terapia floral, en acupuntura, en digitopuntura. Entonces, todas esas terapias que nos van a permitir, obviamente, mejorar la calidad de la atención y, obviamente, la recuperación de la persona con discapacidad. Claro que sí, y bueno, también lo hemos visto en todo el Ministerio de Educación, ¿no? Cuando dicen educación inclusiva, dicen a priori de lo que significa. Lo que trato de exponer es, dicen, cuando se afirma educación inclusiva, implica también generación de capacidad. Hemos visto a nuestros maestros y nuestras maestras
haciendo un esfuerzo por dar su tiempo para capacitarse, para poder hacer pleno el derecho de nuestra niñez. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver quisiera que habláramos de esta nueva realidad también, porque a partir de los derechos alcanzados se plantean nuevas conquistas, es cierto, y hay un marco jurídico bastante robusto que garantiza derechos en adelante, claro. Que es lo que sigue. Tenemos que hacer una breve pausa y ya volvemos. Destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el Puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios. Continúa al Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el Polideportivo Alexis Argüello, Complejo de Piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Masachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira, porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Mi linda Managua, te trenzas muy orgullosa. Avanzamos en la construcción del nuevo hospital departamental para las familias de Chinandega. Solamente el sandinismo tiene la voluntad de asumir el compromiso para desarrollar estos programas y proyectos que garantizan mayor acceso a un servicio de salud gratuito y de calidad para todas las familias nicaragüenses. Y en los próximos años seguiremos mejorando el sistema de salud para todo nuestro pueblo. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Tomemos medidas preventivas y procuremos atención médica a tiempo. Prevenir es la mejor medicina. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Día de festejo para nuestro pueblo, pero también día para reconocer la importancia del proceso de restitución de derechos de las personas con discapacidad, precisamente en la nueva etapa de la revolución. Con nosotros la compañera Camila Mejía Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la Asamblea Nacional, y junto a ella la compañera Isaura Chavarría, también integrante de esta comisión, ambas diputadas. Compañera Isaura, pues entender dentro de esta conversación muchas conquistas, un marco jurídico bastante importante, con leyes incluso que nos ubican como pioneros en la región centroamericana y latinoamericana, pero también un camino, ¿no? Lo que nos depara dentro de este ejercicio de restitución de derechos. Sí, de hecho, un reto enorme que tenemos los nicaragüenses también, y que se nos plantea a diario, porque a lo largo de estos años hemos venido aplicando ya parte de este marco constitucional, todas las políticas que se han traducido, ¿verdad?, desde las instituciones. Sin embargo, pues también en la parte académica, en la parte cultural, en la parte educativa, tenemos enormes retos, decíamos, porque hemos venido preparando a maestros desde educación inicial, desde educación primaria, educación secundaria, para atender a niños, niñas y jóvenes, en este caso pues con discapacidad auditiva, pero también hay muchos niños y niñas con discapacidad visual. Claro. ¿Verdad? Que también hay un sistema que se ha logrado ya venir integrando desde la tecnología, ¿verdad?, adaptando, digamos, programas para la lectura de pantalla con los chavalos, de los jóvenes que tienen problemas visuales. Pero también todo esto nos plantea un enorme reto a la educación superior.
la educación superior tiene enorme reto para retomar, digamos, todas estas prácticas que también se han venido haciendo ya desde los subsistemas de educación general básica y media, desde la educación técnica y ahora pues la educación superior, porque los niños tienen aspiraciones, los jóvenes tienen aspiraciones y muchos chavalos que ya egresan de la secundaria quieren ser profesionales y tienen claro, todo el derecho. Legítimo derecho. Me decía una niña hace poco que está ya en noveno grado, yo quiero ser doctora y tiene un problema audiovisual. Tiene problema auditivo, que diga, ¿verdad? Sí, entonces sí, ella tiene aspiraciones, yo quiero ser doctora, ¿verdad? Entonces el reto que se nos plantea al subsistema de educación superior y al sistema educativo en sí es de que tenemos que diseñar entonces todos esos programas para preparar pues a los maestros de las universidades y que puedan digamos favorecer esa comunicación. Y estamos hablando que vamos más allá, digamos, de las ciudades, porque ahora las universidades también están en el campo, ¿verdad? Porque todo el derecho restituido a las personas, ¿verdad? El acceso a la educación no solamente ahora es en la ciudad, sino que también en el campo, tanto en la secundaria y ahora la universidad que se traslada al campo. Entonces creo que tenemos que empezar a diseñar, ¿verdad?, la estrategia para desarrollar todas esas habilidades científicas, académicas, metodológicas, para que preparar pedagógicamente a los maestros y puedan pues atender a los estudiantes, y eso es parte pues de esta restitución de los derechos de los jóvenes a su formación profesional. Y decíamos pues también celebrar, ¿verdad?, celebrar ese reconocimiento que hace nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a compañeros pues que han dado su vida, ¿verdad?, a lo largo de todos estos años por la educación, por la salud, por el trabajo, por la familia, por la población, el reconocimiento que recibirán pues el día de hoy muchos hermanos que han trabajado mucho, ¿verdad?, y que son parte también compañeros del gabinete de discapacidad, creo que van a tener pues ese reconocimiento. Compañero Wilmer, que es diputado, ¿verdad?, porque también esa es parte de la inclusión, cómo desde en materia jurídica, ¿verdad?, o política, hay muchos hermanos con discapacidad visual u otro tipo de discapacidades que están ejerciendo, ¿verdad?, el poder político, claro, como sí, diputados, como alcaldes o alcaldesas, como vicealcaldes, como concejales. Está nuestro hermano Wilber de diputado, ¿verdad? Y hay muchos concejales y concejalas también en el país que están ejerciendo su labor política desde ahí, haciendo... Acompañando a nuestro pueblo, ¿no? Acompañando a nuestro pueblo en toda esta restitución de derechos. Así es que reconocimiento pues también a nuestros hermanos y hermanas que hoy reciben con ese cariño que nuestro gobierno siempre impregna, ¿verdad?, en este reconocimiento merecido, ¿verdad?, y honor a quien honor merece. Claro que sí, compañera Camila, pues entender cómo pasamos, y le hago esta pregunta porque en el ámbito clínico a veces vimos, más bien dicho, inclusión era la construcción de una rampa, inclusión era una silla de ruedas. Pasamos sí, a una realidad distinta, ¿no? Que claro, inclusión sí, implica realmente un espectro más amplio. Fíjate que nosotros como... Yo estaba haciendo un poco de memoria, ¿verdad? Claro. Porque toda esta problemática de las personas con alguna discapacidad era atendida a través de organismos o por gente de manera... algunos ONG o gente que de manera privada podía tener voluntad, otros, ¿verdad? No. Otros no, sí, de apoyar. Yo recuerdo que salía en la radio ya, por ejemplo, pues siempre estamos pidiendo a alguien que tenga una silla de rueda, que nos la done. Solicitando la caridad. Exactamente, caridad. Sí, caridad. Decir, sí, sí. Apelar, sí, apelar a la solidaridad, caridad, a la que seguramente nos caracteriza. Somos un pueblo sumamente solidario, ¿verdad? Por todas las experiencias históricas que hemos pasado, pero eso era, estaba limitado a que si alguien se sensibilizaba y regalaba
una silla de rueda, un bastón, un andarivel, unas muletas que incluso ya podían ser usadas y las íbamos pasando de mano en mano, como decimos. Hoy no, este gobierno, como principio, ¿verdad?, de restitución de derechos fundamentales como es la educación y la salud, además de todo, ¿verdad?, pero para nosotros son los más sensibles. Claro. ¿Verdad? Porque la gente puede decir, puedo no tener algo que comer especial hoy o no una cuestión, pero sí la atención médica y después la educación. Y entonces hoy vamos avanzando, claro, porque efectivamente esa recuperación de nuestros pacientes con alguna discapacidad en su etapa aguda no es lento, es un proceso largo que implica tiempo, implica dedicación, implica también integración de la familia, porque la familia tiene que darle continuidad, ¿verdad? Y entonces ya hoy, ya nuestra atención a estas las personas con discapacidad no es limitada solamente a un medio auxiliar o una rampa, a un acceso, incluso una puerta más ancha que de pronto, ¿verdad? Sí. Sino que va a programas integrales, atención integral, incluso desde la prevención, porque nuestra política de gobierno fundamentalmente está dirigida a prevenir el daño. Claro. Y es allí cuando nosotros, como Ministerio de Salud, como Ministerio de la Familia, están articulados con el Ministerio de Educación, los programas, todos amor para los más chiquitos, claro, porque desde la etapa de cero días hasta los 6 años, a dar la atención, la estimulación, para exactamente, y la estimulación para enseñarle a la familia, a las personas, cuando hablamos de familia, porque a veces los padres se van a trabajar. Y es la abuelita, es la tía la que queda al cuido de los, exactamente, de los niños. Entonces es a ellos darle las herramientas básicas. Incluso ya no, ya los ministerios dotamos de cartillas para que sepa la abuela, la tía, qué es lo que va a esperar del niño a los 3 meses, a los 6 meses, a los 6 años de edad, de acuerdo a la etapa de desarrollo que va teniendo el niño. ¿Qué es lo que nosotros podemos esperar dentro de los rangos normales para que nos pueda identificar o una alerta? Y evidentemente actuar en tiempo, claro, para que eso, sí, que es muy importante, pues, para que la gente no vea lo anormal como algo normal. Claro que sí, sin duda alguna. Retos, pero también muchas conquistas. Un día de muchos festejos para nuestro pueblo. El tiempo ya no nos da, no, para un más. Un poco acotarlo. Claro que sí. Adelante. Lo que decía, es que es importante en esta parte que hemos abordado mucho la parte, digamos, de la atención desde la salud, desde la educación, pero hay otros, digamos, elementos que también coadyuvan a todo ese desarrollo de capacidades, de potencialidades en los niños, en los jóvenes, y tiene que ver mucho, por ejemplo, el arte, la pintura, la danza, el juego, el deporte. Nosotros vemos ahora cuántas competencias deportivas, donde eso también ayuda mucho a desarrollar, digamos, claro, capacidades físico-motoras, ¿verdad? Sí. En los niños, en los jóvenes y en los adultos. Creo que todo este trabajo integral, porque es un trabajo integral el que se hace, es para poder desarrollar todas esas potencialidades, ¿verdad?, en las personas con discapacidad y principalmente, pues, en los niños que están en su proceso de formación. Creo que eso es parte de la restitución y lo extraordinario, pues, que tiene nuestro gobierno. Creo que, y podríamos decirnos, y nos atrevemos a decir, creo yo, que a nivel de Centroamérica es uno de los países que está, digamos, favoreciendo, ¿no?, ¿verdad?, y que está a la vanguardia de programas importantes de formación, de desarrollo integral de la niñez, de la juventud, de los adolescentes y pues de los adultos mayores, ¿verdad?, que, claro que son, sí, parte de nuestras familias, ¿verdad? Nuestro pueblo ahí presente. Nuestro pueblo. Compañera Camila, pues también un minuto, ¿no?, si quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia. Bueno, que aprovechemos todas las oportunidades que se nos brindan desde las diferentes instituciones
para aprender cada día cómo prestar, digamos, mucha atención en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, en el cuidado de nuestros adultos mayores y optimizar todas esas oportunidades que nos da nuestro gobierno, porque yo digo que eso es una oportunidad extraordinaria, ¿verdad? A través de las diferentes instituciones y los diferentes programas, porque ya decíamos, tenemos las casas como país tenemos 94 casas para personas con necesidades especiales. Como ya decía la profesora, la compañera Isaura, no solamente es la atención médica o la educación, sino que es más allá de desarrollar habilidades, que puede ser la pintura, habilidades manuales, canto, deporte. Y de esa manera se van integrando y es como bonito, porque eso, además de que ser una terapia educativa, también de integración de jóvenes, personas adulto mayor y la familia. O sea, aquí la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y eso es lo que nosotros queremos, que se restituya esa armonía, recuperar esa fraternidad, el cariño y la preocupación de todos por el bien común. Claro que sí, a ambas muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su grata compañía a ambas. Sin duda alguna, una conversación bastante importante, creo yo, que nos ayuda a entender todo ese quehacer, tanto legislativo como aplicado ya en el terreno con la familia nicaragüense. Claro, en este caso, las familias que tienen algún tipo de familiar con discapacidad, ya sea física o psicológica. Psíquica también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a usted. Y usted que esté en su hogar también, a nombre de todo el equipo que hace posible la producción de su programa desde el Parlamento, nos unimos en un caluroso abrazo también a las personas con discapacidad que hoy precisamente están conmemorando una fecha muy importante dentro de un proceso de restitución de derechos que nos hace a todas y a todos posible alcanzar nuestros sueños. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa, le agradecemos su fiel compañía y le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcy, y les esperamos en una nueva edición.